Buen día. Hoy voy a preparar un delicioso como picadillo, pero con chile guajillo y un chile morita nada más para que le dé un sabor muy rico. Así me gusta a mí, miren. Le voy a ir mostrando los ingredientes. Miren, aquí tengo 400 gramos de carne molida de res. Entonces aquí le voy a poner tantito aceite. Miren. Aquí le voy a, en este trastecito, ya puse a cocer, ya cocí dos chiles así, miren, dos chiles guajillo y uno chile, un morita. Nada más les quité las quiches, la semilla, lo lavé. Al morita no, el morita nomás lo lavé y lo agregué así. Y lo puse a hervir con un tomate, miren, aquí tengo el tomate, nada más para que se le, en cuanto se ajó el tomate, ya le apagué lo retiré, aquí está el tomate que le voy a agregar. Miren, aquí está ya licuado, ya licué el chile, miren, aquí están los dos chiles, aquí le voy a agregar el tomate, nada más voy a poner la carne aquí a que se vaya dorando. Y aquí para que vaya agarrando sabor le voy a agregar tantita sal y pimienta. Lo voy a poner un poco bajo para que no se me queme mientras les explico. Aquí le voy a agregar tantita sal y aquí está el diente de ajo. Nada más que este se lo voy a agregar licuado. Aquí, este se lo voy a agregar entero así, miren, para que vaya agarrando sabor. Así. Y aquí tengo una papita, miren, chiquita la papita. Un poquitito más grandecita que esta, la papita. Mire, aquí la tengo pelada y ya picadita en cuadritos, miren. Son cuadritos chiquitos. Y le voy a agregar aquí la cebolla. La cebolla se la voy a licuar para que no salgan ahí los pedazos. Miren, una mitad de cebolla chica, mediana y un diente de ajo. Miren, aquí se lo voy a agregar y voy a revolverle aquí. Aquí vamos a estar. Toda, al picarla así, la voltea y al mismo tiempo la separa. Porque si no la pica así, se le hace bolas. Se quedan bolas de carne molida. Esta es pulpa molida de res. No le sé que sea poquita comida, pero que sea muy sabrosa y de buena calidad. Entonces aquí está, miren, voy a licuar esto. Creo que me falta el orégano. Orégano, ahorita lo traigo. Miren, este poquitito de orégano le voy a poner nada más. Miren qué poquito es. Un saborcito. Como es poquita comida, no se le debe de agregar mucho, mucho condimento. Y ahorita si ocupa agua, pues se la voy a agregar. Lo voy a moler esto. Mientras lo voy a seguir revolviendo aquí. Y ya que esté frita, ahorita regreso. Ya que esté la carne de otro color, ahorita la van a ver. Y mientras también voy a moler el chile. Y con todos sus ingredientes. Ahorita regreso. Miren, ya aquí le voy a agregar las papas para que se vayan dando una doradita. Son muy poquitas para que tenga su vegetal, aunque sea papita ahí. Y aquí ya tengo el licuado, miren, el tomate con lo que vieron que le agregué. El tomate, orégano, ajo, cebolla. Y los chiles, dos chiles guajillos y uno morita. Aquí le voy a dar una freidita así a las papitas para que no se me desbaraten. Así le voy a ir dando otro poquito más para luego continuar. Miren, ya le voy a agregar
el licuado. Aquí le falta una poca de agua, le voy a agregar de, aquí tengo aparte, y así limpiamos el vaso, y para no desaprovechar los ingredientes. Lo voy a dejar que hierva un poquito para luego probarlo, a ver cómo está de sal. Le voy a agregar otro poquito de agua, porque la voy a dejar destapada para que ahí se vaya consumiendo el caldito y así va a irlo viendo. Miren, y aquí tengo otro sartén. Voy a preparar, miren, estos macarrones, miren, ya los cocí en agua con sal. Ahorita los voy a escurrir para guisarlo aquí delante de ustedes, para acompañar este platillo. A este me falta probarlo del sabor, pero ahorita vas, que suelte el sabor la carne para agregarle lo que necesita. Esto es lo que le voy a agregar a la pasta, miren. Tantita mantequilla. Aquí se la voy a poner. Sería como una cucharadita de mantequilla. Es que como yo compro de barra así grande, pues nomás le saco un pedacito. Y aquí están, miren, voy a licuar un pedacito de cebolla, un diente de ajo, dos tomates rojos y le voy a agregar tantito consomé de verduras. Pero voy a lavarle el vaso de la licuadora para poder licuarlos y ahorita regreso ya con la salsita licuada. Es todo lo que le voy a agregar. Ya está licuado. Miren, la voy a agregar ya aquí en la mantequilla. No se me ha quemado porque la puse a fuego muy bajo. Ahí lo pongo y le voy a agregarme tantito consomé vegetal. Es muy poquito, miren, para que, ay, no hay dónde, para que vean ustedes la cantidad. Esta es una cucharadita cafetera. Miren, esta es la sopera. Un poquito para que le dé un sabor. Y no tiene productos químicos. Le voy a agregar tantita sal. Y le voy a agregar tantita sal al guisado también, miren. Acá está el guisado, acá le estoy agregando sal. Entonces voy a revolver aquí con este, miren. Ahora sí le voy a subir a la flama. Y acá también ya lo voy a mezclar. Y vamos a esperar un ratito a que hiervan las dos para continuar con el video. Miren, este es el queso que le voy a agregar a la pasta. Y aquí está, este es medio paquete de pasta. Serían como medio 100 gramos. Miren, la pasta no debe de estar muy recocida. Miren, la puede partir usted así con su mano. Miren, así está en su punto ideal, miren. Miren, así que la haga. Entonces ya la va a agregar así. Y siempre que tiene que tener bastante caldito para que, porque se seca la pasta y se pone muy fea. Seca, miren, así la vamos a dejar y al ratito ya va a estar consumido el caldito porque la pasta la va a absorber. Entonces aquí lo que voy a hacer es lavar esta cuchara para probar el caldito a ver cómo está. Está muy rico. Le voy a agregar tantita pimienta. Y le voy a agregar el queso, miren. Para que vaya gratinando ahí. Es queso chihuahua. Es muy poquito, son como 75 gramos de queso chihuahua. Porque como es muy poquita pasta, es medio paquete nada más. No tiene caso agregarle mucho. Y así lo voy a dejar a fuego bajo un momentito para que se vaya desbaratando el queso. Ahorita regreso.
Miren, aquí, miren, ya se secó el picadillo con chile. Aquí se lo voy a agregar, miren, por un ladito ya le puse un pedacito de aguacate. Miren qué delicia de comida. Con esos dos chilitos, miren qué bonito color agarró. No necesita mucho. Con dos exactamente lo que les dije. Miren, aquí está la sopa, la pasta, miren. Aquí se la voy a sacar estos porque así con la pinza. Y ahorita que se enfríe un poquito se va a hacer más espeso. Por eso me gusta que quede así jugosita, porque al rato se va a poner muy bonita. Miren así. Voy a agarrar un papelito para limpiar el platillo porque está muy chorreado. Y es todo, amigos, la comida del día de hoy. Esto es, miren, qué rico. Miren, estos se llaman macarrones aquí en Ciudad Obregón. Así viene la pasta. Es medio paquete de macarrón y miren qué rico. Ahora sí voy a probarlo para decirles cómo está. Miren, así destapadito se alcanzó a cocer muy bien la papa. Discúlpeme, pero más rápido agarro, me chupo el dedo. Pero es mi comida, no se preocupen, yo me la voy a comer. Miren qué rico. Está caliente. Está poquito picosita. Si no quieren ese picor, agréguenle los puros chiles guajillos. Pero está muy sabrosa. No es tan chilosa que diga usted, ay, no me la puedo comer de enchilosa, no. Está muy sabrosa. Miren los macarrones. No más que no los puedo agarrar. Está delicioso, amigas. Prueben este platillo. No se van a arrepentir. Prepárenlo. Miren. Y un pedacito de aguacate para que sea más bonito. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Ya saben, compartan mi página. Denle dedito arriba a mi página. Y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y gracias por todo lo bueno que son con ustedes. Gracias por darme las estrellitas, por regalarme. Y aparte, gracias también porque compartan mis videos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Miren qué cosa tan deliciosa de comida. Muy rica y muy colorida, muy bonita. Nos vemos, amigos, y muchas gracias y muchas bendiciones. Adiós. Continúan el platillo con fotos fijas. Miren, amigos, qué ricos macarrones con queso. Y aquí está la carne molida con chile guajillo y un chile morita. Miren, aquí está, ya lo tengo servido. Ahí están los dos chiles, miren, para que no se les olvide. Y tiene un pedacito de aguacate, miren, y aquí está, se desbarató el queso, pero lo contiene. Miren qué rico platillo, ya saben, amigos. No, muchas bendiciones y suscriban, compartan mis videos, amigos. Y ya saben, búsquenme en Cocina Tutulia, ahí estoy. Nos vemos, amigos, y muchas bendiciones, pues. Adiós y guisen bien sabroso.